enero. Los alumnos, a pesar de ya estar de vacaciones, fueron con la profesora Maribel a visitar a don Roberto, que gustosamente estaba dispuesto a seguir compartiendo sus enseñanzas. Buenos días, don Roberto. Queridos jóvenes, me da mucho gusto que quieran aprender más de estos saberes. Ahora continuaremos con el calendario. Desde el mes de diciembre hasta febrero, realizamos el aporque y el deshiervo de las chacras. En estas fechas amontonamos tierra al pie de las plantitas, como si estuviésemos abrigándolas, para que puedan crecer mejor. Y le quitamos las plantas que crecen a su alrededor, limpiando la chacra. En esta actividad es un secreto culminar el aporque de toda la chacra en un mismo día, debido a que éstas se van a bañar a la marjocha y así fructifiquen uniformemente. El 2 de febrero celebramos Mucho Iguaracay, despido del hambre, y el día de Mamacha Candelaria. Ese día todas las familias preparamos todo tipo de comidas y compartimos entre todos. La persona hambre está en cada uno, por eso todos debemos comer por lo menos 7 platos, hasta estar llenos, hasta el cuello como se dice. Se comparte con todos, vecinos, visitas, los perritos y otros. Con todas las comidas se hace un bolo, se pone en la guaraca y se avienta. Con esto despachamos al hambre para que se vaya y se aleje. En la festividad de carnavales se realiza el Cruz Velay, que consiste en velar la cruz que hemos bajado de nuestros apus protectores. Le hacemos bendecir y llevamos los malquis, que son ofrendas de los primeros frutos de la chacra. Las velamos en las capillas. Allí participa toda la comunidad acompañando a la cruz chacarera para que nos proteja y cuide nuestros cultivos. Queridos jóvenes, los espero a mediados del mes de febrero para continuar con nuestro calendario. Gracias, don Roberto.